Hay un cambio, hay varios cambios en el line-up, pero por el que te quiero preguntar es el que haces entre el segundo y tercero en el orden ofensivo con respecto a ayer. Los invertiste. ¿Se pudiera saber cuál es la razón de eso? Arraez y Acuña, quitarle un poquitico de menos de presión a Acuña un poquitico. Tratar de que él entienda, tengo que hablar con él hoy, él entienda que no tiene que tratar de hacer mucho, sino simplemente dejar que Altuve esté en base y tratar de hacer lo que él ha hecho cuando está con los Bravos de Atlanta, que es buscar su mejor pitcheo. Está tratando de hacer demasiado. Quiero que él tenga un poquitico más de calma, que él pueda ver al frente de él dos bateadores que van a seleccionar el pitcheo, que van a tener mejor paciencia en el home plate, como lo están haciendo en estos juegos desde West Palm, y él pueda de alguna manera u otra conseguir un pitch en el cual pueda conseguir con que cometa más errores. Rafael Padilla, Padre TV, República Dominicana. Omar, ¿qué otros jugadores te han anotado ansiedad, así como ha empezado con Hernán Acuña? Y luego de vencer al equipo que todo daba favorito, ¿se sienten confiados para el partido de hoy contra Puerto Rico? No, no, para nada, confiado, confianza nunca, de ninguna manera, jamás. Mira, yo pienso que la ansiedad cubre muchas cosas. Hay ansiedad negativa y ansiedad positiva. La ansiedad positiva es la que te puedes controlar las emociones, y eso lo he visto en la gran mayoría de nuestros jugadores. Quizás Ronald y uno que otro, de repente el primer turno es normal, pero después cuando vi los segundos turnos había más tranquilidad, más calma. Cuando tienes en un primer juego a un Miguel Cabrera en el dugout, tienes un José Altuve jugando, eso se contagia, un Salvador Pérez, donde tú ves también un Hernán Pérez haciendo un trabajo en el dugout, Omar Narváez, Robinson Chirino. Hay mucha experiencia alrededor que calma y ayuda a los muchachos a controlar los nervios, a controlar las ansiedades, pero eso fue rápido en el primer turno, quizás por la ansiedad. Ayer vivimos una serie mundial latinoamericana, prácticamente. Una emoción, una buena vibra en todo el estadio que jamás olvidaremos. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer la parte baja del norte de Venezuela, el 7 al 9, fueron los que remolcaron todas las carreras. Hoy te quería preguntar por esa parte baja que además incluye a Miguel, a Eduardo como noveno bate y el approach, el plan de trabajo con esa parte final. Mira, esa parte baja del line-up, en cualquier equipo, en sus equipos en las ligas son arriba, son parte de arriba del line-up. Eso es lo que te dice mucho la profundidad que tiene Venezuela con respecto a sus jugadores. Que puede haber pasado también ayer, que a veces se pueden estar preocupando por la parte de arriba y se olvidan de la de abajo en hacer ajustes. Y se olvidan de que no es cualquier parte baja del line-up de un equipo que está en este momento jugando para Venezuela. Es una parte baja del line-up, como te lo puedo explicar, que también es parte alta en cualquier otro equipo de la Gran Liga. Acá para Telemundo, ¿qué tipo de conversaciones hay en el equipo después de este importante triunfo anoche frente a República Dominicana y ahora se van a enfrentar con Puerto Rico, que es el otro equipo, otro grupo del grupo de la muerte, que prácticamente sabe que tiene casi casi sus manos, como quien dice, la clasificación con este partido? Mira, sí, bien, como dicen por ahí, boda ayer era importante, hoy es mucho más importante todavía. Hasta mañana nos reunimos en diferentes bloques, primero los coaches, después nos tocó los pitchers y los catchers, y después nos tocó los jugadores de posición para hablar sobre Puerto Rico. Y lo primero que le dije a ellos es que ya celebramos lo que pasó ayer, se olvidó, ya eso quedó atrás, es hora de continuar con nuestro norte y que no vivamos el triunfalismo, que olvidemos eso, ya eso quedó en la historia, está en los libros, quedó en las redes sociales, ahora es el momento de seguir haciendo historia. Saludos, Omar. Saludos. Hacia abajo. Saludos, Omar. Te quería preguntar dos cositas. La primera, has hablado mucho sobre el estudio que hizo todo el equipo de scouteo, el coaching staff, sobre el rival de Dominicana. ¿Qué tanta dedicación, o tuvieron la misma dedicación, o estudiaron de igual manera a Puerto Rico y desde cuándo? Y la segunda, no sé si este análisis es correcto, pero quería saber también tu opinión. Puerto Rico cuenta con un muy buen bullpen, con los hermanos Díaz, con Jorge López, que ayer no lanzaron y cuentan con ellos hoy. ¿Qué tan importante es poder, digamos, sacar temprano del juego a Berríos? La importancia que le tenemos a cada equipo es por igual. No necesariamente fue ayer nada más Dominicana. Nosotros ahora mismo tenemos gente en Arizona trabajando, chequeando Colombia, México, todos esos posibles equipos que con una eventual clasificación a cuartos de final o semifinal nos vamos a enfrentar, y queremos saber qué es lo que hacen los managers y queremos saber qué es lo que
los lineamientos que le di a cada uno, a cada scout, que es lo que necesito de ellos. Lo demás lo vamos a conseguir por data, dado que tenemos el acceso para conseguir esa información. Y con respecto, la segunda pregunta fue sobre... Berríos, ¿qué tan importante es sacarlo? Mira, el bullpen de Puerto Rico, pudiéramos decir que tiene unos importantes brazos, al igual que también en República Dominicana. Y cuando tú no te quieres enfrentar a esos bullpen, tú tienes que brincar adelante, que fue prácticamente lo que hicimos adelante. Con Berríos simplemente tenemos un plan de trabajo en el cual ya se lo dijimos a los bateadores. Esperemos que ellos se enfoquen y puedan aplicarlo para tratar de sacar el mejor provecho a la situación de Berríos.